Bueno, pues continuamos. Ahora va a presentar Voluntarios por los Refugiados con su proyecto Todos Necesitamos Refugio. Y creo, bueno, Hugo y era es Ignacio. Vale. Y bueno, nos va a presentar su entidad y un poco el trabajo que desempeñan y cuál es su entidad. Gracias. No gritéis. Bueno, no sé muy bien qué hacer porque somos muy poca gente y no sé si tenéis ganas de que a lo mejor aprovechemos el espacio para hablar de alguna cosa que nos interesa a todos. El proyecto nuestro de la asociación que se llama Voluntarios por los Refugiados es un proyecto que, de todas las personas que veo en el público, creo que hay tres que no la conocen. Así que, no sé, estoy abierto un poco a propuestas. Para los que... ¿Alguien no conoce qué es lo que hacemos, Voluntarios por los Refugiados? Vale, bueno, pues una persona. Te lo cuento. Somos una asociación muy pequeña que se dedica a sacar familias de refugiados de los campos en Grecia y ubicarlas en pisos en la ciudad de Tesalónica, también en Grecia. O sea, que el campo de actuación principal es ahí, en Grecia. Y nos hemos estado enfocando, desde que comenzamos con este proyecto, Todos Necesitamos Refugio, que es el proyecto de los pisos. Nos hemos estado enfocando principalmente en familias monoparentales, que son familias temporalmente monoparentales, es decir, que el marido existe, por ejemplo, pero ya ha conseguido refugio en algún otro país de Europa. Y la mujer viajando con los niños a partir del cierre de las fronteras y del acuerdo con Turquía de la Unión Europea, se ha visto imposibilitada de seguir al país donde estaba su marido. Y este ha sido el caso genérico con el que hemos estado tratando. Mujeres que se han quedado sin la posibilidad de viajar a reencontrarse con su familia. En algunos casos no era solo el marido, en el caso de una de las familias estaba la mujer con dos niños. El mayor tiene 10 años y el marido estaba con un niño de 12 porque había viajado con el varoncito, con el mayor, ya estaba radicado en Alemania y tuvieron que esperar un año para juntarse. Esto es un poco lo que hacemos, es darle apoyo a estas familias. No solamente se trata de darles un piso donde puedan estar dignamente, mujeres con niños, y sacarlas un poco de la estructura de lo que es un campo de refugiados, que suele ser muy dura, especialmente para mujeres con niños, y dos de los casos que tuvimos, mujeres con niñas adolescentes, que era algo que las ponía muy nerviosas, con fundamento de vivir solas con sus hijas adolescentes en un campo de refugiados. A partir de agosto, que iniciamos el proyecto, hemos trabajado con 6 familias que han seguido todo su destino y nos queda una sola última familia, la última mujer con niños en este momento, que esperamos que probablemente antes de que acabe el mes que viene viaje finalmente a Alemania a juntarse con su marido. Y bueno, a partir de ahí, reiniciar otra vez el proceso, llenar pisos y lo que hacemos en los pisos básicamente es no solamente cubrirles el alquiler del piso y sus gastos, o gastos personales de comida, obviamente los servicios del piso, etcétera, etcétera, sino también intentamos dar un apoyo de tipo psicológico a lo que es la muy tensa situación de espera, la incertidumbre y toda la
cantidad de factores psicológicos que atentan contra el bienestar de esta gente, aprovechando que las tenemos en un piso, que están en la ciudad, y también cubrir algún otro tipo de necesidades relacionadas con la sanidad. Todos los refugiados en Grecia tienen acceso a la sanidad, lo que pasa es que desde un campo, particularmente si estás en un campo de refugiados que está lejos de algún centro hospitalario, resulta más difícil llevar a la práctica esta asistencia sanitaria, si bien existe y es legal. Cualquier refugiado con una carta de refugiado tiene acceso a cualquier hospital en Grecia, como cualquier griego, en igualdad de condiciones. Y de cualquier manera también hay algunas otras carencias. El hecho de estar en un piso, en una ciudad, les favorece el acceso, pero además a través de convenios y acuerdos que tenemos con alguna ONG griega, les brindamos farmacia solidaria, por ejemplo, donde tienen acceso a los medicamentos gratuitos, o también dentista, eventualmente, por ejemplo, que es una cosa que no está cubierta en el sistema hospitalario, más o menos como aquí en España. Y bueno, esto es un poco lo que vamos haciendo. Y no sé, me gustaría iniciar un poco una conversación. La plataforma esta no se adapta mucho, estamos hablando aquí por encima de los demás, pero si quieren podemos charlar un poco del tema, si les interesa la cuestión, hacer preguntas, hacerlo un poco más familiar dentro de lo que el micrófono y la estructura nos permita. Yo no te quiero dejar solo, pero tengo ganas de irme abajo, la verdad. Sí. Vamos a intentar hacernos amigos. Por lo menos bajar un poco aquí al llano. Y a ver si podemos conversar un rato sobre el tema de refugiados, wow, etc. Super. Entonces, ¿sabes la curiosidad que tengo yo? Los niños que están solos, porque he visto que hay muchos niños que están solos. ¿Hay algún proceso, alguna cosa que se puede hacer para que sea aceptado en Europa primero, o alguna cosa así, o vosotros tenéis algún proyecto con niños que están solos? Porque es mi mayor preocupación, de verdad. Nosotros trabajamos con una franja de la población de los refugiados que son casos de, por llamarlo de alguna manera, vulnerabilidad media. ¿Por qué? Porque somos un grupo súper pequeño, con muy pocos recursos, y realmente lo que tenemos al alcance para hacer es apenas brindar apoyo a algunas pocas familias. Entonces, hablo de vulnerabilidad media porque no estamos en condiciones de atender casos de alta vulnerabilidad, como podría ser personas con, no sé, problema cardíaco o algún otro tipo de cosas. Y los niños en particular, que también, a mi entender, son un caso de alta vulnerabilidad, en el sistema, en Grecia, en lo que es Grecia, está cubierto por grandes ONGs que tienen la infraestructura para hacerlo. Entonces, todos los niños que están solos inmediatamente van a parar a otra parte del sistema que se hace cargo, y sería incluso hasta complicado que pudiéramos hacer algo porque no tenemos realmente cuerpo legal como para poder acceder a eso. Ni que quisiéramos ni que tuviéramos los recursos. Adolescente, me ha parecido tarde, perdona. Vale, sí, esta fantasía de la que hablo de grupos con vulnerabilidad media se refiere a esto. Por ejemplo, el caso de mujeres con niños pequeños que la están pasando muy mal justamente por el hecho de que los niños son pequeños, o de mujeres que tienen hijas adolescentes que también lo pasan muy mal por esta razón, y que están a nuestro alcance porque no tienen ningún tipo de cobertura especial dentro de lo que es el programa de Naciones Unidas en Grecia. No las cubre nadie, las consideran que bueno, están más o menos en igualdad de condiciones que todo el mundo. Entonces, es dentro de esta población, que es enorme, que nosotros escogemos 4 o 5 familias, que es lo que podemos atender en Grecia en este momento. Sí, sí, sí. El sistema es un sistema de pisos tutelados, por llamarlo de alguna manera. La idea es que alquilamos un piso, pagamos el piso, pagamos todos los servicios, y además les damos un dinero semanal para los gastos de comida y otros gastos. Realmente
tampoco le pedimos cuenta de en qué gastan el dinero, obviamente que lo gastan en comer, pero es como que no hay ninguna condición para que no se compren tabaco, por ejemplo. Ellos trabajan con el efectivo, les dejamos una cantidad por semana. Y hay dos personas en Grecia que se ocupan de visitarlas cada semana con la excusa de llevarles el dinero. También provocamos una visita que implica intercambio, implica parte de lo que es este apoyo, de tener una conexión en este lugar que para ellos es temporal. En general, una de las situaciones que nos encontramos con los refugiados durante todo este año que hemos estado trabajando es que tienen una tendencia a no hacer nada que implique demasiado arraigo en Grecia per se, porque lo que quieren es seguir viaje e ir a donde quieren ir, que tienen las familias. Entonces tampoco es que aprovechen situación. Por ejemplo, tenemos mujeres con niños que perfectamente podrían estar escolarizados y hace un año que están en Grecia, o sea que los niños podrían haber ido a la escuela durante todo ese año. Tienen el derecho legal y siendo que están en un piso, pues hubiera sido relativamente fácil implementar que los niños se escolarizaran, lo que implicaba aprender griego y pasar, bueno, por toda la experiencia de la escuela. Sin embargo, en general las familias son reticentes a eso. Por razones entendibles, pero bueno. Este es un poco... para mí ha sido un poco la motivación más importante de poder prestar este acompañamiento psicológico. Lo que pasa es que es un acompañamiento psicológico no profesional. Nos encontramos con una gran dificultad, que es que no tenemos profesionales que manejen el idioma. Es decir, necesitaríamos gente del ámbito de la psicología que además maneje el árabe. Y teniendo estas dos condiciones sobre el terreno en Grecia, podríamos hacer apoyo psicológico formal. Esto en general prácticamente no se hace a ningún nivel. Nosotros no solamente trabajamos en Grecia, aunque es muy poco lo que hacemos, pero vamos empezando a hacer cosas con las familias que van llegando a España. Entonces, de alguna manera seguimos haciendo un seguimiento. Tenemos en concreto una familia que estaba en el pequeño campo de refugiados donde elegimos actuar. Digo elegimos porque estuvimos en una primera etapa recorriendo campos de refugiados para encontrar uno que tuviera las medidas y las condiciones en las que nos pudiéramos meter, pero no podíamos actuar en un campo de refugiados de 2.000 personas cuando éramos un grupo muy pequeño. Entonces encontramos un campo de refugiados en el puerto de Tesalónica, en el que había 380 personas. Y bueno, ese campo más o menos se adaptaba y se dieron además las condiciones de que entramos muy bien con la persona que llevaba el campo de parte de una ONG, que es una persona que con el tiempo, cuando culminó su contrato con la ONG, pasó a formar parte de nuestro grupo y es una de las personas que hace las visitas ahí. Pero hemos estado trabajando más bien a un nivel de contacto de persona a persona. Trabajamos con las personas que ya conocemos, trabajamos con personas que eventualmente sí que nos las selecciona la ONG que está en Grecia porque es la que ha estado llevando a las familias y tiene conocimiento. Y el conocimiento a veces implica conocer detalles que a simple vista se te pueden pasar. Por ejemplo, la primera familia que pasamos a un piso era una familia que estaba completa. El padre, la madre y los dos niños. Dos niños de 10, 12 años. Un niño y una niña, concretamente. Y en este caso, aparentemente, la vulnerabilidad no era evidente. Pero era una familia muy vulnerable porque estaba muy, muy tocada por temas de depresión en la familia, al punto de que los niños presentaban rasgos de depresión en los juegos y demás. Y todo esto lo sabían las personas que estaban llevando ese campo durante meses, que efectivamente los niños no jugaban o que los niños tenían tal tipo de problemática. Es decir, un poco sobre esta base del conocimiento puntual de personas con nombre y apellido es que fuimos trabajando y se nos fue dando el trabajo que venimos haciendo. Hola. Hola. Mi pregunta es sobre cuánto es el tiempo de mantener a estas familias. O sea, son como has dicho, vulnerables. Pero un año, por ejemplo, no sé,
en un nuevo país y tal, es difícil que tengan el tiempo de mantenerse a ellos solos, ¿no? No sé si te entiendo la pregunta. La asociación dijiste sí. Que las mantiene durante un tiempo. Sí, hasta que se van. Hasta que se van de donde... De Grecia. Y siguen camino, claro. Claro, claro. El apoyo funciona de esta manera. A lo mejor cabe explicar un poco cómo funciona el tema de los refugiados en Grecia. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. Claro, un poco de historia para atrás. Entonces, en Grecia, cuando se hizo el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y finalmente se cerraron las fronteras y la gente se vio atascada en Grecia, que no podían seguir ni a Alemania ni a Suecia. La Alemania era el destino principal, Suecia, Dinamarca, Finlandia. La mayor parte de la gente venía para ir a Alemania. Entonces, se quedaron en ese momento más de 60.000 personas en territorio griego, sin poder seguir viaje. Y se evacuaron las islas, porque la gente, como saben todos que habrán visto, llegaban en los botes de goma, aparecían en distintas islas, Lesbos la principal, que es el primer destino al que fui, fue Lesbos, a enterarme un poco de eso, cuando todavía la gente llegaba. Cuando estuve en Lesbos, el mecanismo era el siguiente, la gente venía de Turquía, llegaba a la costa de Lesbos. En Lesbos, una vez de llegar a la costa, donde había infinidad de grupos que hacíamos asistencia a esas personas, la asistencia inmediata, ropa seca, algo para comer, cómo llegar al lugar donde se tenían que inscribir, etcétera, etcétera. A partir de ahí, esta gente se registraba obligatoriamente en un centro, de estos que le llaman los hotspots, en la isla de Lesbos, concretamente estaba en la capital, en Mitilini, la gente iba, se registraba y empezaba a formar parte del proceso este de asilo, de lo que la Unión Europea había previsto. Entonces, una vez que se registraban, recién podían subirse al ferry que desde la isla los llevaba al continente. Si no, no podían subirse al ferry. Vimos muchísimos casos en primera persona, De chicos que venían de otros destinos, me acuerdo especialmente un grupo de Marruecos, tuvieron que buscarse la vida de cómo subirse a ese ferry porque legalmente no podían comprar un billete de ferry para seguir viaje, o sea, estaban estancados en la isla una vez que llegaron. La gente llegaba, se inscribía, cuando se inscribía se podía tomar el ferry, cuando se tomaba el ferry llegaba al continente, a Grecia continental, dos destinos, o Atenas o Tesalónica. Y desde ahí, autobuses, la frontera, la ruta de los Balcanes y al lugar donde sea que iban. Cuando esto se cerró, evacuaron las islas. Todos los que habían llegado hasta el día del acuerdo se tuvieron que marchar, los subieron en los ferries y los mandaron al continente. Y se quedaron trancados en el continente. Y a partir de ahí dejó de existir esa posibilidad de tomarse el ferry para todos los que llegaron después. Es decir, todos los botes de goma que siguieron llegando después fueron a parar a este centro que estaba en la capital y ahí se quedaron y no pudieron seguir. Son estas personas, habrán escuchado, que están ahora padeciendo una situación terrible de hacinamiento porque estos centros estaban preparados para 1.000 personas y algunos tienen 6.000. Si bien es cierto que el flujo se cerró, y que no siguen llegando los botes de goma ni remotamente como llegaban en su momento. Pero la idea es que la gente que llega a las islas se queda en las islas. Y los que estaban en el continente, que son todos los que llegaron antes de que cerraran la puerta, esos están en campos de refugiados. ¿Qué pasa con esa gente que está en los campos de refugiados? Las originalmente 60.000 personas que quedaron. Todas esas personas en campos de refugiados, se les hizo lo que se llamó en su momento una pre-entrevista. Es decir, se organizaron a nivel griego unos grupos que iban campo por campo y anotaban los datos de todas y cada una de las personas que estaban en esos campos. Y estas personas entraban en el programa que prevé la Unión Europea de cómo esas personas pueden seguir camino. ¿Camino a dónde? Las personas que tienen familia directa aplican para reunificación familiar. Si llegas y tienes tu marido o tu mujer o tu hijo en otro país de la Unión Europea, pues vas a ese país. Y si simplemente es una familia que no tiene
derecho o no está prevista en el tema de la reunificación familiar, porque no tienes nadie con quien reunificarte, entonces entras en una especie de sorteo, en el que te van a dar como destino por sorteo un país de todos los países que firmaron el acuerdo en Europa para recibir refugiados. España con su cuota de 16.000 y todo lo demás con la cuota que cada uno puso. Este es un poco el sistema. Entonces quiere decir que todas las familias que están, todas las personas que están en los campos de refugiados, teóricamente en algún momento siguen viaje. ¿Sí? Las reunificaciones como reunificaciones y las que no, no. Y este proceso se cumple. La familia que está ahora viviendo en España era una familia que no tenía derecho a reunificación familiar, simplemente le hicieron la preentrevista en un momento dado, este grupo de gente organizada por el gobierno griego que fue al campo donde ellos estaban, que era el campo donde nosotros actuábamos, en el puerto de Tesalónica, los registraron, un buen día los llamaron y se los llevaron a Atenas. Cuando todos van a Atenas, para todos es el mismo proceso. En Atenas los ubican ya en un piso que viene a cargo de toda esta organización de Naciones Unidas, gobierno griego, etcétera, etcétera. Y ahí tienen que hacer todas las toda la parte sanitaria, es decir, análisis de salud, etcétera, etcétera, van al hospital y bla, 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 y también todo el proceso de visa para el país que les va a tocar de destino. En el caso, pongo otra vez como ejemplo, la familia que está en España, que es un ejemplo súper limpito y súper claro. Les hicieron la preentrevista en el campo, un día los llamaron, les dijeron les toca venir a Atenas, se los llevaron en un autobús de Naciones Unidas a Atenas, los ubicaron en un piso en Atenas, estuvieron casi 2 meses en Atenas, porque les tocó agosto, y en agosto todo se para, como todo el mundo sabe. Y finalmente ellos eligieron, de todos los posibles países, eligieron 6 o 7, y de esos 6 o 7 les sortearon uno y les tocó España. Y así llegaron a Madrid, y en Madrid el ministerio les asignó una ONG. En España, no sé si saben cómo funciona, pero en España hay 8 o 9 ONGs solamente, que son las únicas ONGs que están autorizadas por el ministerio para acoger bajo su tutela a las familias de refugiados que vienen dentro de esa cuota de 16.000 refugiados que se supone que tienen que venir. El ministerio decide a qué ONG se los da, y el ministerio, cuando la ONG les dice a qué pueblo los puede llevar, el ministerio dice, pues a estos los llevas aquí. Y así funciona. Así es como esta familia fue a parar a Gijón. A pesar de tener toda una cantidad de amigos y de gente de grupo de soporte en Tarragona. Y siendo que la ONG a la que el gobierno se los entregó era justamente Cruz Roja, que estaba en Tarragona, por una coincidencia. Pero bueno, a partir de eso fueron ahí. Entonces, un poco volviendo a la pregunta original, todas las personas con las que trabajamos están dentro de este plan, porque todas las personas que están en un campo de refugiados en Grecia están dentro de este plan de reubicación. Entonces, en algún momento, cualquiera de las familias que nosotros cogemos y ponemos en un piso y les vamos brindando este apoyo, en algún momento siguen viaje, porque en algún momento les toca. A veces, parte del apoyo que hacemos es justamente intentar acelerar este proceso cuando realmente se puede acelerar el proceso. Y, por ejemplo, en más de un caso, la manera de acelerar el proceso era conseguir que desde del país de destino, donde, por ejemplo, en los casos nuestros estaba el marido, se iniciara una petición que les diera vía libre para que esta gente pudiera viajar al país. Alemania, por ejemplo. Pues un par de familias, el marido hizo las gestiones y les dieron el vía libre. Alemania dijo, envió un papel donde decían, estamos de acuerdo en que esta familia venga y haga la reunificación porque nos parece correcto, de acuerdo a lo estipulado. Entonces ahí nos dan la chance de pagarles el pasaje. Si les pagamos el pasaje, todo sale súper rápido. Esta es una variante que no existía cuando empezamos, pero ahora existe. Así que bueno, la respuesta corta es, todas las personas que tenemos en los pisos en algún momento se van. Y entonces las vamos asistiendo hasta el momento en que se van. Has dicho que las familias se sienten reticentes a llevar a sus hijos al colegio en Grecia.
Entonces, me gustaría saber si hay alguna alternativa o alternativas a esta situación. ¿Hay algún grupo de educadores que imparta clases ahí directamente y sin la necesidad de llevarles a los centros educativos griegos? En general, sí, hay muchos proyectos, incluso hay proyectos en los campos de refugiados. Hay una infinidad de asociaciones que han montado escuelas, de alguna manera, dentro de los campos de refugiados. Y también la experiencia que yo tengo de lo poco que viví, porque tampoco me gusta generalizar, hablamos de 64.000 personas, de las cuales yo conocí 40, o 100, que para el caso es lo mismo. Pero, por ejemplo, en el pequeño campo de refugiados donde nosotros trabajábamos, había clases. Una de las personas que daba clase es una chica palestina que ahora está trabajando en nuestro grupo. Y a las clases que ella organizaba, iban muy pocos chicos, incluso dentro del campo. Esto es una situación psicológica que ocurre en esta población y que hay que realmente buscar comprender cuáles son las razones por las que ellos tienen todo un montón de reticencias. Lidiamos con una población, esto a veces me gusta comentarlo, creo que hay toda la aproximación del programa que se está haciendo en España, y esto lo veo a través de lo que pasa con Cruz Roja y el tratamiento que le da Cruz Roja a esta familia que está en Gijón. En general hay un desconocimiento absoluto o una falta de consideración al hecho de que el 70% de las personas que vienen de la guerra de Siria vienen con estrés postraumático, cosa que presenta un tipo de comportamiento que, si el personal que tienes para brindarle asistencia no está ubicado, en general lo que provoca es un rechazo hacia estas personas, porque lo que ven los que trabajan con ellos es que son personas que funcionan de una manera que enseguida los cansan. Y esto realmente es un problema súper profundo. Por otro lado, tampoco se hace asistencia psicológica aquí. Que yo sepa, está nominalmente existe. Por ejemplo, en Gijón hay una mujer que tiene título de psicóloga que está ahí para eventualmente hacer algo de esto. Pero como todos se podrán imaginar, prestar asistencia formal, psicológica, psicoterapia, por más formado que estés, a una persona que no habla tu idioma, es imposible. Y hacerlo a través de un traductor, en la mayor parte de las terapias, también es imposible. Pero realmente no hay psicólogos de origen árabe que hablen árabe que os puedan ayudar. Psicólogos, educadores, etcétera. ¿No hay? Yo no lo he conocido y estaría súper encantado de poder organizar un grupo de psicólogos árabes en Tarragona para poder preparar justamente esta parte para lo que se llama la fase 2, o sea, para cuando ellos dejan de estar tan ligados a la ONG que los acoge después de 6 meses. Esto también, no sé, si a alguno le interesa lo puedo comentar, que me lo pregunten, cómo es el sistema, cómo funciona, qué es lo que pasa con los refugiados cuando llegan a España. Pero en general no lo hay. En general el vacío de apoyo psicológico es enorme. Creo que se trata en general, o la tendencia, incluso a nivel del voluntariado, la tendencia es, como diríamos en lenguaje coloquial, ir a picar piedra. El voluntariado en general quiere hacer cosas concretas, y cuando los voluntarios van a los campos refugiados en Grecia, prefieren construir una escuela físicamente. Y entre otras cosas porque es fácil y accesible, pero hay una cantidad de apoyo psicológico que se puede hacer aún sin conocer el idioma. Y hay un montón de intervenciones que se pueden hacer. Esta es una cosa que está fuera del radar de la mayor parte de las ONGs o de los grupos de voluntariado. Es como que en algún momento nadie se ha inspirado demasiado sobre ese tema. Hay uno allá atrás que está levantando. El Luis. Tócame, que te paso el micrófono. Te digo. A ver, ya, yo conozco el caso de una familia siria que está aquí en Tarragona, no sé si lo conocéis vosotros, llevan a los hijos a la escuela Saavedra, os lo digo por si os interesa.
Después recuerdo que hace más o menos un año tuve que traducir un documento de la Comisión Europea referente a la cuestión de los refugiados, y allí lo que se traslucía era que les iba muy bien que hubiera refugiados porque les serviría como mano de obra barata. Lo digo así en el contexto, ¿no? Para que se pueda como contextualizar la cuestión, ¿no? O sea, resulta cínico y me choca bastante que los mismos gobiernos que se sienten muy, muy contentos del problema de los refugiados estén a la vez creando problemas para acogerlos. No me sorprende que Alemania tenga de más oportunidades, porque justamente en este documento que traduje, pues el empresariado alemán estaba encantadísimo. Después, aquí, entre varias personas, está el proyecto de la ciudad residencial, de instalar allí, en el futuro, si es posible, a algunas familias refugiadas. ¿Tenéis algún consejo que dar, alguna metodología que seguir para decir, bueno, pues si queréis tirar adelante este consejo, este centro de refugiados, pues tened en cuenta estas cosas? Gracias. A lo mejor, si cabe, aprovecho que no sé cuánto rato tengo tampoco, ¿cómo vamos de tiempo? Poquito, bueno. Entonces, yo que pensé que me iba a sobrar 15 de los 20 minutos. A ver, te comento un poco lo que voy viendo, de cómo me he ido enterando, de cómo es qué es lo que pasa en España cuando llegan los refugiados. Que es un poco la etapa para la cual nos estamos preparando. Nosotros tenemos solo una familia que conocemos desde abril en los campos de refugiados, que hizo todo el proceso y acabó en España. Y ahora, desde que llegaron a España, acabaron la primera etapa, lo que se llama la primera fase. Entonces, ¿cómo es la primera fase? Una vez que pasa esto que les decía, que el ministerio decide qué ONG se va a ocupar de ellos y a dónde los van a mandar a vivir, a partir de este momento ellos están en una casa, en este caso concreto, la ONG era Cruz Roja. Cruz Roja les da unos pisos donde vivir, que están todos en el mismo sitio, en unos bajos de unas torres que están a cargo de la Cruz Roja, y en este sitio ellos tienen todo cubierto, es decir, todos los servicios, viven en un piso, y escolarizan los niños. En el caso de esta familia, los escolarizaron en España, que ya era el destino final, a los 3 días. Esta, por ejemplo, era una familia concreta de las que, como conozco toda la trayectoria, no mandaba a los niños a la escuelita que se había organizado en el campo. Durante toda la estadía en el campo no los mandaron ni una vez. Pero en cuanto llegaron a España, a los 3 días ya los mandaron. Es decir, la percepción es totalmente distinta. Es ahora voy a vivir aquí, ahora los niños a la escuela. Entonces estos niños están, los niños están yendo a la escuela hasta que se acaban los 6 meses. Cuando se acaban los 6 meses pasa una historia que es trágica, y esto es lo que me gustaría también contarlo, porque realmente la perspectiva, yo me lo imagino intentando ponerme en la piel de los refugiados, y es horroroso lo que pasa. Porque a los 6 meses te tienes que alquilar un piso. Tienes que salir de ese piso que es de Cruz Roja y te tienes que alquilar uno. Sí, es verdad que te depositan el dinero para pagar el alquiler. Pero el problema es que no te dan ningún tipo de aval ni de garantía para que te presentes con una carta roja que dice que has solicitado asilo en el país y consigas que un dueño te diga, fantástico, te alquilo el piso. Esta es la situación de la segunda fase. Y en esta segunda fase ellos tienen un año. ¿Qué les dan? Les depositan, de acuerdo a las características de las familias, tienen una asignación, si es una madre con niños, si son dos personas mayores, bla, 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 tienen una asignación. La asignación que les dan para cubrir el alquiler es suficiente. Te puedes alquilar un piso digno con el dinero que te depositan. El dinero viene de Madrid y te lo depositan en una cuenta, que en el caso de estas familias es de la Caixa. Y con lo que ellos van a alquilar el piso. Les dan apoyo para alquilar el piso porque
Las familias no hablan nada más que árabe. Y en 6 meses, para muchísima gente, es absolutamente razonable no haber aprendido el idioma. Y esto no lo tiene en cuenta nadie. Con lo que los están forzando a lanzarse a un mar de tiburones en condiciones prácticamente de indefensión. Tienen que ir a vivir a un piso en algún lugar de la ciudad. Esto se supone que es integración, porque no hace guetos, porque te vas a parar uno. En esta familia en concreto, que son varias personas y tienen 3 pisos, pues están repartidas en la ciudad de Gijón en 3 lugares diferentes. Tienen apoyo económico, es verdad, porque no solamente les dan los gastos para el piso y los servicios, con un cierto límite ya, sino que además también les cubren tarjeta de transporte, les cubren gastos de consumo propio, gastos de comida contra factura. Es decir, que de pronto no puede venir con una de estas del supermercado donde diga que te compraste 6 botellas de whisky porque no te lo pagan, por decir algo. Es contrafactura y se hace un contralor de qué están comprando. Si las facturas son acordes de los gastos de comida de una familia, les dan el dinero. Y cuando este proceso se acaba, que en el mejor de los casos es 1 año, están en la calle. Entonces, los 2 problemas fundamentales que yo encuentro en esta etapa, y es contestando un poco con una cierta vuelta a tu pregunta, creo que para lo que hay que prepararse es para toda la gente que va a quedar en la calle sin manejar el idioma correctamente, aunque haya pasado ya en esta etapa 1 año y medio, porque hay que ver que tienen que hablar el idioma en igualdad de condiciones como cualquiera para poder insertarse en un mercado laboral. Y la otra parte es la que siempre estuvo desaparecida, el apoyo psicológico, que sigue siendo tan fundamental como el primer día, como cuando estaban en los campos o como cuando recién llegaron. Entonces, estas son las 2 cosas en las que, desde mi visión, yo pondría el hincapié. Cómo hacer un apoyo en el tema de la lengua y cómo hacer un apoyo en el aspecto psicológico. Bueno, yo soy, aparte, organizador del foro. Me gustaría hacer un par de preguntas. Y ya lo damos por concluido, si puede ser. Bueno, yo estuve en la frontera con Siria, hice un reportaje también ahí, digamos como audiovisual, y tengo muchas dudas, ¿no?, con el caso sirio. Entonces, quería preguntar, no quiero que me las respondas todas, pero sí quiero que me expliques un poco. ¿Por qué el dinero que se destina a los refugiados no se destina en apoyar al presidente de Siria para eliminar o, digamos, para acabar de una vez con el integrismo internacional y la guerra en Siria? Porque al fin y al cabo hay una guerra con 2 entidades y nosotros, digamos que nos estamos centrando en un aspecto, pero ¿cuál es el interés de Alemania para desestabilizar Siria y el gobierno de Siria? ¿Por qué todos los medios de comunicación hablan de unos refugiados y otros no? ¿Por qué los medios de comunicación no hablan de los refugiados palestinos, saharauis, kurdos? Yo llevo vinculado con el movimiento palestino, yo he estado en Palestina, llevo vinculado con el movimiento kurdo, he estado con los kurdos, llevo vinculado con el movimiento saharaui, he estado en los campamentos de refugiados saharauis, y te hablo de hace 12 años. O sea, llevo 12, 15 años vinculado. De hecho, entrevisté al propio presidente Mohamed Abdelaziz y el bloqueo mediático en torno a los refugiados saharauis es alucinante. O sea, no hay nada que entre en los medios de comunicación, todo está completamente bloqueado. ¿Y cómo puede ser que se estén monopolizando la palabra refugiados en un solo colectivo y justamente es alguien vinculado a la izquierda árabe, que es el presidente de Siria? ¿Cuáles son los objetivos de desestabilizar al país? ¿Cuál fue el objetivo de
no solo de Siria, de Libia, de Irak y de toda la región, por supuesto para poder entrar en Irán, que es el fin último y el objetivo de todo esto, porque el objetivo es ir hacia Irán. ¿Por qué Europa no solo está apoyando a los refugiados, pero no al presidente sirio que lucha contra el integrismo internacional? ¿Solamente Rusia e Irán están apoyando a Siria? ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de toda esta trama? Porque estoy convencido que es una trama, absolutamente. O sea, de pies a cabeza, desde la guerra en Siria hasta todo lo que tiene que ver con los refugiados, para mí, modo de entender, a lo mejor me equivoco, es todo una gran estrategia política, geoestratégica, geopolítica, y quienes sufren, evidentemente, son las personas, ¿no? O sea, eso lo tenemos más que claro. Por otro lado, nosotros, las entidades, muchas veces hemos hecho un efecto llamada, ¿no? Hemos hecho un efecto llamada, y muchas de las personas que han muerto en ese mar, en el mar Mediterráneo, que han sido 5.000 personas, 5.000 sirios han muerto, ¿cómo no osamos, o han osado algunas entidades en decir, tú eres bienvenido a mi casa, pero para venir a mi casa tienes que poner tu vida en riesgo? O sea, el efecto llamada ha contribuido a que esas personas que han muerto en el mar tengan su responsabilidad. O sea, ¿quién es el responsable de que esas 5.000 personas hayan muerto en Siria? Porque cuando tú le dices a alguien, ven a mi casa, tú lo vas a buscar. No le dices, ven a mi casa, y mientras tanto tienes que arriesgar la vida, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones dejo en el aire. Tampoco quiero que te alargues mucho, pero quiero un poco que me des tu opinión a nivel general de cómo lo ves tú realmente. Y cómo, no sé, qué oscuridad y qué suciedad y qué hay ahí, ¿no? Porque realmente no estamos viendo la realidad, ¿no? De las cosas, ¿no? O sea, nos llega todo muy... una información que viene muy transformada, ¿no? El comité de... El Observatorio de Derechos Humanos Sirio es una sola persona que trabaja en Inglaterra y que está enviando información de las vulneraciones de los derechos humanos del presidente, por cierto, presidente votado, o sea, que fue apoyado por las urnas, o sea, sí que tenía una oposición, pero había una gran mayoría de sirios que apoyaban a ese presidente. ¿Y qué está pasando, ¿no?, en todo esto, ¿no? Un poco las cuestiones que me gustaría un poco que dijeras, ¿qué opinas? Bueno, bonito pastel. Pero intentaré dar una respuesta filosófica, en dos palabras, no sé. Es terriblemente complejo el tema. Nosotros estamos como organización enfocados simplemente en el tratamiento de gente por parte de gente. Y el tema de las consideraciones geopolíticas, creo que cada uno de los miembros de la organización y de la gente que colabora eventualmente con nosotros para echarle una mano a estas familias que tenemos ahí, probablemente si hiciéramos un debate habría enormes diferencias de percepción de qué es lo que está pasando en el lugar. Creo que el tema es tan complejo que en lugar de dar mi opinión teórica sobre qué es lo que puede estar pasando, me gustaría un poco comentarte qué es lo que me he encontrado sobre el terreno con respecto a esto, ¿no? Sobre dos puntos. Sobre el efecto de llamada, que es uno. Entiendo claramente que si Alemania hubiera hecho las cosas como las tenía que hacer el día que invitó a los sirios a ir a Alemania, tendría que haber habilitado las embajadas para que le dieran visas y tomaran un avión. Un barco, si eran muchos. Se podía haber implementado sin ningún tipo de problema. El acceso que nos da un pasaporte europeo a veces te hace sentir vergüenza. Cuando yo estaba en Lesbos recibiendo a la gente que llegaba en los botes de goma, que algunos llegaban y otros no llegaban, había la mayor parte de estos refugiados conseguían su contacto,
que los ponía en un bote al que le tenían que pagar 1.000 euros para cruzar ese pequeño estrecho de 6 o 7 kilómetros, en una ciudad muy grande de Turquía que se llama Izmir y que está prácticamente enfrente de Lesbos. Y hay un barco que va de Lesbos a Izmir, ida y vuelta, y que a mí me costaba 15 euros. Es obvio que algo tiene que haber detrás, sin entrar a poner el cascabel al gato y decir qué es lo que hay detrás. Creo que realmente, a mí por lo menos se me escapa y se me hace muy complejo. Pero en cuanto al efecto llamada, mi percepción personal de los casos que conocí, de la gente con la que hablo, es que ninguno de los sirios que está en territorio europeo, ninguno de los sirios que está en Grecia, realmente quiere estar ni en Grecia ni en territorio europeo. Y que si tuvieran una mínima oportunidad, volverían a casa. Algunos expresan, por este tema que les digo de lo terrible que es la carnicería que hace psicológicamente la guerra en la estabilidad mental de una persona. Muchos, aún estando en Grecia y algunos estando ya en destino de Europa, te dicen, y lo he escuchado muchas veces, me quiero volver a Siria, porque en Siria me muero rápido. Esto me da la idea, me sugiere, que no es una prueba, pero me sugiere que lo del efecto llamada probablemente no sea real. Y la otra cosa que he visto en el camino es que la mayor parte de los refugiados con los que yo he hablado realmente están terriblemente opuestos al régimen de Assad. Consideran que es una tiranía de la que quieren escapar. ¿Por qué consideran eso? No tengo ni idea. Pongo el hecho arriba de la mesa. La mayor parte de la gente con la que yo he hablado realmente están absolutamente opuestos cómo ha llevado Assad el destino de Siria. Es todo lo que puedo comentar así muy, muy a nivel personal. Yo daría una respuesta más salvaje aún. Yo diría que culpables nosotros, directamente nosotros, porque en cierto sentido somos cómplices. Algunos haremos más, algunos haremos menos, pero somos cómplices de lo que está pasando porque estamos viviendo en ese sistema que está provocando lo que está pasando allí y en otros sitios. Bueno, pues ha sido un placer y sí, la verdad que daría para un foro entero sobre el tema sirio, porque la verdad que es una... Hay mucha sociedad de todo el mundo, ¿no? Y hay mucho que hablar ahí, ¿no? Hay mucho entramado, muchos intereses, mucho de todo, ¿no? Y al final quien lo paga es la gente, ¿no? Lo que pasa es que a veces el problema que tenemos es que nos llega la información sesgada, manipulada. Yo estoy de acuerdo, yo cuando estuve en la frontera con Siria, todo el mundo me decía, es que yo lo que quiero es irme a Siria, si es que yo no ni quiero ir a Europa, ni me interesa Europa, ni me da igual, yo quiero ir a Siria y reconstruir Siria, ¿no? Porque al fin y al cabo, si se llevan a la gente, al final, ¿quién va a reconstruir el país, no? Y desde luego es una guerra encarnizada, brutal, genocida, y bueno, financiada por quien ya sabemos, que han financiado el integrismo internacional, y ahí están las cartas encima de la mesa, ¿no? Y nada, es un gusto que hayáis venido, y vamos a continuar ahora ya con otra entidad, y gracias.